como parte de la celebración de los 800 años de fundación de la Orden Dominica. El 27 de noviembre concluyó con éxito la gran final del concurso escolar Si Sabes Ganas, en su segunda edición, bajo la organización de la Asociación Laudare y el pleno auspicio del Convento de Santo Domingo del Cusco. En cada periodo, los hermanos han hecho un esfuerzo de compartir con la ciudadanía del Cusco. En estos últimos años hemos optado por la parte educativa. El año pasado tuvimos la suerte de que participe con nosotros también colegios de aquí del Cusco, de la ciudad. Para este año hemos querido que sea de las ciudades fuera de la ciudad del Cusco. La emocionante gran final del concurso escolar Si Sabes Ganas tuvo como principal invitado al director regional de Educación Cusco, doctor Elías Melendres Velasco, quien estuvo acompañado por el director de la UGEL Calca, profesor Iván Carvajal Marconi, representantes del Arzobispado del Cusco, profesores integrantes del jurado, padres de familia y público en general. De verdad saludo desde la Dirección Regional de Educación este tipo de actividades que organizan asociaciones privadas, como en este caso la Asociación Laudare, quien se ha preocupado, se preocupa ya en su segundo año consecutivo, en ver cómo los estudiantes se preparan académicamente. Y creo que estos esfuerzos, a partir de los logros que han obtenido los estudiantes y la premiación respectiva, va a fortalecer, en primer lugar, la motivación del estudiante para seguir estudiando. Y va también a fortalecerla, a motivar a los directores de instituciones educativas para que los puedan preparar a sus estudiantes. En primer lugar, quisiera expresar mi felicitación y reconocimiento a la Fundación Laudare por haber posibilitado la participación de muchas instituciones educativas y sobre todo el haber aperturado este tipo de actividad interesante por sí en sí misma a provincias como Calca, Urubamba, Quispicanchi. En ese entender también quisiera dar un mensaje y un agradecimiento y felicitación a la participación del Colegio Humberto Luna de la provincia de Calca, que efectivamente el día de hoy he visto su magnífica participación. Luego de 7 meses de entusiasta y activa participación, tuvo los siguientes resultados. Primer lugar, Rodrigo Fernández Paravecino, del Colegio Integrando de Urubamba. Segundo lugar, Américo Condori Condori, del Colegio Integrando de Urubamba. Y tercer lugar, Mireya Alfaro Peñalba, del Colegio Narciso Arestegui de Guaro. Los ganadores del primer, segundo y tercer puesto se hicieron acreedores de laptops de última generación, mientras que para los estudiantes que no ocuparon estos lugares se entregaron premios por haber llegado hasta la gran final. Hemos desarrollado, a diferencia del año pasado, un proyecto mucho más grande. Este año hemos involucrado a las provincias de Quispicanchi, Calca y Urubamba, como es conocido, y hemos tenido resultados, creo que han satisfecho muy por encima de las expectativas lo que habíamos planificado en un momento. Cuando ven que hay gente que aplaude su esfuerzo, su fruto, la motivación que tienen para continuar es más que suficiente, ¿no? O sea, dentro de los premios y todo lo que pudimos ofrecer hoy día, lo que más me llevo en mí es ese entusiasmo, esa alegría de los chicos, ¿no? El concurso escolar, Si Sabes Ganas, en el aspecto de la premiación, no solo recompensó a los alumnos participantes, sino también a los colegios de donde provienen. Con 10.000 soles para el primer puesto, 7.500 soles para el segundo puesto y 5.000 soles para el tercer puesto. Estos montos serán traducidos en obras de infraestructura. Hoy los premios entregados para las instituciones educativas van a ser de mucha utilidad, porque necesariamente ellos tienen muchos factores, muchas necesidades que cubrir, como por ejemplo sus servicios básicos, como por ejemplo implementar, digamos, aspectos con tecnologías para que puedan ellos fortalecer los procesos de aprendizaje en sus estudiantes. Es importante destacar que el objetivo principal del concurso Si Sabes Ganas, promovido por la Asociación Laudare,
bajo el auspicio del Convento de Santo Domingo y transmitido por Radio Veritas RTV de Cusco, es desarrollar una competencia sana, estudiando para lograr metas y, desde luego, conocer las ramas del saber. Quisiera contarles que es una buena experiencia, se aprende mucho. Si tú quieres conseguir algo, solo depende de ti. Bueno, solamente darles gracias por el camino. Creo que es una iniciativa a los jóvenes a seguir estudiando. Agradecer a Dios más que todo. Y bueno, los otros directores de las instituciones educativas, creo que debería ser un gran incentivo que dejen participar a sus alumnos, sobre todo aquellas personas que en verdad tienen esas ganas de poder participar y dar a conocer el esfuerzo, la inteligencia que ellos tienen. Las oportunidades que se te presenten, hay que saber aprovecharlas, porque en la siguiente tal vez ya no tengas esa oportunidad. Y echarle más ganas al estudio. Finalmente, el presidente de la Asociación Laudare, Fray Rómulo Vázquez Gavidia, aseveró que dicha actividad se realizó por segundo año consecutivo, con resultados óptimos y satisfactorios, y anunció su continuación en el año 2017, en la tercera edición, con muchas más sorpresas.